Hola, buenos días. Hoy le voy a estar respondiendo una duda a uno de mis lectores, que es ¿qué parte del teléfono cubre el Invisible Shield? ¿Qué parte quedan descubiertas? Voy a aclarar que yo cuando compré la versión full, la más completa de todas, que en ese momento la pagué con un descuento que ya tenía por un código que ya había comprado antes. $20 lo pagué en total, el envío es gratuito y no paga aduana porque está fuera de los ítems que pagan aduana. No sé bien cómo funciona, pero sé que no va a pagar aduana. Salvo que compren 20 juntos. Bueno, vamos a acercar bien. La parte de adelante cubre todo. Bueno. El botón está cubierto, se ve ahí. Tiene el botón. Toda la pantalla tiene. Ese es el único problemita que ya habían dicho, que se junta un poco de mugre donde termina el film, por el simple hecho que contra el borde tiene un poco de pegamento, entonces va volando la junta del bolsillo a luz y se va pegando, pero con la simple uña sale. Pueden ver qué brilloso que lo deja todo el tiempo el film, por eso lo recomiendo y lo sigo recomendando. La pantalla la cubre toda hasta el botón, obviamente no cubre el parlante, se ve que ahí termina. Y se puede ver ahí donde termina. Ahí. El costado. La cámara lo hace parecer que está bastante feo, pero casi ni se ve. Si uno lo tiene, lo muestra. Acá porque estoy muy cerca, uno no lo va a ver nunca así. Me refiero a que no se preocupen porque. Uy, mira cómo se ve ahí o ahí. Se puede ver cómo corta ahí. Y deja la salida de. Estaría el chip, el botón, cortante el botón. Se ve que ahí termina. Es donde me quedó mal. Que dije que fue por error mío. Y ese problemita que hay ahí que ve que falta. No es un problemita, sino que está diseñado así. Dado que la versión 3G termina en curva y no habría manera si no hay eso. Que es como un espacio vacío para que el film pueda dar la curvita que tiene. Y no pegarse entre sí. Y acá arriba el único pedazo que se me despegó porque pegué muy mal, que va de acá hasta acá, pero también está cubierto. O sea, de este lado el chip, de la salida del chip y el auricular, toda esa parte. La parte de atrás lo cubre. A ver si enfoca. Que enfoque. Lo cubre todo. Que si bien lo pegué mal, esto se ve perfecto. Volver, ahí corta para dejar el botoncito de silenciar. Ahí también corta. Y deja el espacio para el botón del volumen. Vamos por abajo. Ahí lo que le decía porque es curvo. Termina así. Ahí corta antes del. Este lado sería parlante. El dock. Voy como termina ahí. Y acá antes del micrófono. Está el dock. Y esta es la que también se me despegó y la pegué y me quedó sucia. La que el otro lado falta, que cubre de acá hasta acá, que en este caso está. Se puede ver ahí. Como está pegado. La única parte que no cubre, es un pedacito de 2 milímetros en la parte cromada que tiene adelante, porque el film viene hasta ahí, ven, ven dónde está la línea, y el otro empieza ahí, entonces te queda la parte de arriba, toda esa franja en todos lados sin film, aunque el film termina antes que empiece la parte que está recta adelante, termina ahí y el otro empieza acá, entonces te queda esa partecita del cromado sin cubrir, pero como está el film al costado no, nunca va a llegar a hallarse ahí, pues ve que está perfecto. Después de 4 o 5 meses. No me duele más. Son muy.
Bueno, espero que esto le haya alcanzado para responder la duda de qué partes cubre el Invisible Shield. Pueden visitar mi blog en www.santiagosoni.com o seguirme en Twitter, twitter.com/santiagosoni. Saludos y gracias por mirar.